yo tabalo me dijera vuelve, dime, dime la verdad. De acuerdo siempre con la calle, satisfechos de cantar. La confianza de la tierra al hombre. En salvación, el agua acariciando plantas de mi pueblo amanecer. Todo comenzó para nosotros en Otavalo y Potosí, las ciudades que nos vieron nacer, las ciudades a las que tanto amamos. La discriminación racial hacia la comunidad indígena en Ecuador y las duras condiciones de trabajo en las minas bolivianas, donde la muerte acecha a cada paso, nos crearon la necesidad de buscar un futuro más digno y próspero lejos de nuestra tierra. Todo fue posible gracias al padre de Zairi, quien junto a tres compañeros más abrió el camino hacia una nueva vida. Bueno, la historia de los otavaleños comienza cuando cuatro de ellas empiezan a viajar desde del Ecuador a los Estados Unidos. Por supuesto, los otavaleños nunca pensaron que necesitaban una visa para viajar por todo el mundo, pues cogieron el pasaporte y lo hicieron. Desgraciadamente había que tener un visado para entrar a los Estados Unidos. Y claro, llegaron ahí y les negaron la entrada y tuvieron que ser expulsados. Nada, ellos estaban tres días ahí, diríamos en una habitación, pues reflexionaron y cogieron un mapa para poder ser expulsados. Ellos no querían regresar a su país. Entonces cogieron un mapa y por el azar de una moneda lanzaron y esa moneda cayó concretamente en las Islas Canarias. Dijeron, nosotros nos vamos a las Islas Canarias. Entonces hicieron ese viaje de expulsión, diríamos así. Llegaron a Madrid y después tomaron el avión de Madrid concretamente a la isla de Tenerife. Y ahí empezó la vida de los otavaleños en el mundo. Nuestra travesía hacia Europa estuvo dividida en dos diversas rutas. Por una parte, Mayu cruza desde Bolivia a Brasil y de ahí se embarca durante un mes, cruzando el Atlántico hasta llegar a Barcelona. Por otro lado, los estudiantes otavaleños toman diferentes vuelos hacia Madrid y seguidamente a Tenerife, donde el padre de Zairi les espera. Mi salida del Ecuador ha sido gracias a la invitación de un hermano que ya ha estado un tiempo aquí en España, Canarias. Bueno, él me hizo la invitación para yo poder trabajar con él. Entonces, bueno, lo he trabajado y a la vez ha cambiado mi vida, cual agradezco, ¿no? Entonces, en tiempos libres, nosotros hacíamos música con Zairi y así poco a poco seguir aprendiendo más y haciendo cosas nuevas por el estilo. Tras unos años, finalmente nos trasladamos todos a Barcelona, donde Mayu pasa por diferentes empleos y los otavaleños trabajan como artesanos, recorriendo los mercados de toda Cataluña. Guillermo, un amigo en común, une nuestros caminos, forjándonos una gran amistad entre Mayu y el resto del grupo. Es entonces cuando nos inunda una enorme nostalgia por nuestros países de origen, lo que nos lleva a tocar instrumentos musicales de forma autodidacta. A partir de ahí, se forma este hermoso proyecto llamado Chari Hayat. Yo llegué de otro lugar y por intermedio de un amigo, conocí a una familia otavaleña. Y entre abrazos y comentarios, nació la nostalgia de hacer nuestra música. El sabor de la tierra, por supuesto. Pero nunca hubiera pensado que nacería también un grupo que se llama Charijaya. Y hasta el día de hoy seguimos con el sonido y la música. En el año 1983 nacemos oficialmente como Charijaya. De forma independiente y autoproducidos, grabamos todos nuestros discos desde el primer álbum Akchasuni en el 84. El cual vendemos por la calle y en los conciertos que empezamos a dar por toda España.
Al año grabamos Cita en el Sol y más tarde Cielo Rosa en el 87. Es con este álbum que nos lanzamos a la carretera por toda Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Suecia, entre otros. 2 años después, en el 89, sacamos el disco Otavalo y Punto. Damos conciertos por Ecuador, abriendo puertas entre indígenas y mestizos. Seguidamente participamos en un renombrado festival de músicas del mundo en Sudáfrica y en el 92, con Quemando las Nubes, asistimos al Festival Iberoamericano de Huelva. Sobre el 95 sacamos Made in Ecuador y desde ahí hasta el 97 continuamos dando conciertos. El éxito cosechado no ha cambiado en nada la humildad con la que nos fuimos de nuestros países y con la que hemos trabajado dentro y fuera de la música. Queremos reivindicar con nuestra música el amor a la madre tierra, la voz del pueblo indígena y los movimientos sociales. Bueno, la verdad es que Charijaya se consolida más o menos por los años 83, 84. Cuando buscamos un empresario que produzca nuestros discos, pero fue imposible porque la música no era tan conocida y empezábamos. Y nada, pues nosotros como buenos negociantes que éramos por la trayectoria de mi padre, pues decidimos autofinanciarnos, hacernos empresarios también de los discos, producir nuestros discos. Ahí comienza la odisea, donde hacemos muchísimos conciertos, vendemos nuestros discos, tenemos la oportunidad de comprar nuestro propio equipo de sonido para poder viajar al Ecuador y dar conciertos ahí, que era la ilusión de nosotros como ecuatorianos, regresar a nuestro pueblo y hacer los conciertos, porque en realidad habíamos visto los problemas desde fuera, los problemas que tenía Otavalo y provocar grandes cambios. Y la verdad es que hemos hecho una revolución cultural, diríamos así, porque hemos consolidado, hemos hecho uno de los temas que ha servido como himno del movimiento indígena, uno de los grupos muy sólidos que hay en el Ecuador como movimiento, como grupo político, y por supuesto también el comienzo de nuevos sonidos, diríamos así, de escuchar llamar a un niño con un nombre quechua. Eso fue uno de los cambios que más lo he percibido y lo he aceptado, y creo que hemos hecho un gran trabajo, el poder incorporar los nombres quechuas en este mundo occidental. Digo el mundo occidental porque ahora mismo me encuentro en España, y por supuesto mi hija, que tiene ya 18 años, tiene el nombre de Tamia. Entonces hemos conseguido provocar esto. Es muy importante también recalcar que en el 83 hicimos uno de los temas que a nosotros nos causó bastante impresión, ¿no? El cambio climático. Nosotros en el 83 ya lo sabíamos. Por eso hicimos el tema de Se están quemando las nubes, cae ceniza en mis plantas. Bueno, eso fue uno de los temas grandes también que provocamos. En el 92, resistiendo los 500, y muchos temas más, ¿no? Bueno, Charijaya hace grandes conciertos en Europa, toda Europa. Viajamos al África y seguimos. Ojalá sigamos para las próximas vidas. Eso es lo que espero. En el 97, después de estos años de carretera, formamos proyectos paralelos. Unos desean seguir viajando con la música, lo que los lleva por Estados Unidos y Asia. Otros nos quedamos en Barcelona para disfrutar del tiempo con nuestras familias y seguir componiendo. Pero nunca se disuelve Charijaya. Solo hacemos un alto en el camino, ya que sacamos en el 2001 Movimiento Indígena y Charis Arroa Virtual en el 2008, recogiendo más éxitos y reconocimientos. Las razones de hacer un alto
en el camino con Charijaya es por propia naturalidad. Se dio un receso oportuno, proseguimos un camino por ley de vida. Cosechamos experiencias unos y otros, con diferentes proyectos. Y una luz alumbró nuestro lenguaje y empezamos a sonreír el reencuentro. Tinkuy. En el 2010, Maldi, nuestro amigo y productor, nos anima por el 25 aniversario del grupo a la grabación de nuevos temas, una nueva gira llamada Tour Agua Fresca 2011, que recorrerá Ecuador y Colombia. Esta gira se convertirá para algunos de nosotros en la última. Grabar nuevos temas es para no construir, el olvido que se mantenga siempre en la mente de toda la gente, más que todo de la juventud. Y mi despedida va a ser para dar la oportunidad a los que vienen por detrás. Quisiera que hagan un mejor papel que nosotros, que el público va a saber premiarlos. Después de esta gira comienza una nueva etapa. Desgraciadamente Mayu tiene que despedirse porque quiere estar más tiempo con su familia y nosotros seguiremos. Creo que tenemos cuerda para mucho y seguiremos componiendo. Después de esta gira, que lo haremos por Ecuador, Colombia, nosotros regresaremos y tomaremos un pequeño descanso para así poder tomar energía y tratar de seguir componiendo para la alegría de todos nuestros fans. Y nada, solamente darles las gracias. Gracias por todo. Gracias por escuchar los sonidos de Charijaya. Y hasta la próxima vida. Y así continuaremos nuestro camino. Charijaya, cantándole a la madre tierra, a los sentimientos, a nuestro pueblo y todos los pueblos. A la vida, a la belleza, pero sobre todo a vosotros. De todo corazón, gracias. Y nos vamos todos juntos. Por la tierra.